Hoy es martes, hoy es el día del atajo y Frederic Dupont está con nosotros. Bienvenido, Frederic. Buenas noches. ¿A dónde vamos? ¿Qué atajo tomamos? Bueno, vamos a ir al sur y al norte de Perú, ¿no? Al norte De de Lima. Lima. De Lima, sí. Entonces, ¿por qué voy a hablar de dos lugares? Cuchumbaya, que está al sur, en Moquegua. Tenemos que ir yendo a Tacna y nos encontramos en Moquegua. Es un pequeño distrito que O sea, se llama. tomamos un avión para ir a Tacna. Sí, Y de podemos, allí sí, podemos vamos en bus mejor, a Moquegua. sí, más cómodo para ir en avión. También Pero podemos ir en autobús. también, sí, podemos ir en autobús, pero demora mucho más. Demora casi 24 horas para ir hasta el distrito de Cuchumbaya. Ajá, 24 horas. Sí, O en sea, ¿que a total. cuánto tiempo está Cuchumbaya de Moquegua? Está más o menos a 6 horas. Más o menos 6 horas. Entonces, mejor Sí. en avión a Tacna. Pero vale la pena. ¿Por qué? Porque esta semana, hasta el 31, hay la fiesta de Cuchumbaya, de ese distrito. ¿Comienza este viernes, este jueves? A ver, estamos el 25. Empezó ayer. Allí está Ayer. Cuchumbaya. Ayer empezó. Entonces, ¿por qué ir allá exactamente así? Bueno, hay bastantes danzas folclóricas. Ahorita van a elegir a Miss Cuchumbaya 2011, que es bien, bien divertido. Bueno, se puede apreciar la naturaleza, tomar un poco de aire también. Pero más que todo, esta semana que hay esta fiesta, hasta el 31, hay realmente que aprovechar de esas festividades. Va a haber ferias también de artesanos, de comida. Para descubrir un poco la gastronomía local que hay Genial. allá. ¿Y cuáles son los platos típicos y cuál es tu plato favorito? Mi plato favorito, bueno, no El lo. cuy, imagino. No, 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 es el cuy. Bueno, allá hay muchas truchas también. También. Sí, muchas truchas. A mí me encanta la trucha porque se puede comer varias maneras. Hay un plato que me encanta, es la trucha con salsa de mango. Pero es un Qué poco de. bueno. Sí. Además, el mango moquehuano. Es El mango del muy. valle es una Es cosa bien rico. maravillosa, qué Es bien, bien fruta, rico. sí, claro que Sí. sí. ¿Y dónde nos podemos hospedar si vamos a Cuchumbaya? ¿En Moquegua mismo o hay donde quedarnos si vamos a Cuchumbaya? Mira, en Cuchumbaya mismo hay hospedajes, hay hoteles. Pero no va a ser hoteles así de gran lujo, demasiado cómodo. Va a ser económico. Entonces, pero más mejor quedarse en Cuchumbaya porque si hacemos la ida ahí y la vuelta vamos a estar muy muy cansados. Mejor pasar todo el día, la noche que hay festividades también, nos quedamos ahí y el día siguiente volvemos a Moquegua. Muy lindo. Entonces, 2 días para visitar Sí, 2 días. a dos a tres, Dos días. para Porque no hay las perderse la fiestas. fiesta, Así claro. es, porque hay las fiestas. ¿El clima en estos días, en esta época? Está bien. Sí, está bien el clima. Cálido. No, No no. mucho, pero Sí, cálido. está bien, no, menos que acá. Entonces hay que aprovechar para tomar un poco de aire ahí. Y el otro destino era Barranca, Así es. aquí nomás, cerquita Así nomás. es, cerquita. La semana pasada hablé de Caral. Entonces, porque es todo el distrito de Barranca que está en festividades. Es la semana turística. Entonces va a haber una feria para descubrir la comida, la gastronomía local. Podemos ir ¿cómo decir? A ver Caral al mismo tiempo, podemos disfrutar de las playas y va a haber unos, ¿cómo decía? Unos bailes, mayormente la marinera. Va a ser un poco de Es que es, concursito, claro, digamos, es no un fin de concurso. semana de marinera, pues. Sí, En sí, 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 todo sí. el norte del país se baila marinera Así es, así en es. estos Y días. bueno, nada que ver con Barranca, pero en Trujillo este fin de semana se va a dirigir a la reina Claro, de la la marinera. reina de la marinera. Sí. Así que, bueno, Barranca es más que todo para diversión, ¿no? No hay sitios arqueológicos importantes para ir a visitar, pero el ambiente es bien cálido, es bien acogedor.
Entonces se puede disfrutar de la playa, porque es un calor actualmente bien fuerte. Entonces podemos refrescarnos en el mar y aprovechar de esta semana turística. Claro, ¿y la gastronomía? ¿Cómo la calificas? La calificaré de bien, la calificaré de bien. Sí, está bien la comida, pero no es lo que va a resaltar. Ajá, no es lo que destaca No, no, exactamente, no, no. sino el descanso, la Así playa es, así es. y la Y diversión, la diversión, noche. mucha diversión, así es. Muy bien, entonces nos vamos o a Cuchumbaya o a Barranca, Así es, el pero nos norte o vamos a sur. bailar porque en ambos lugares Sí. habrá fiesta y marinera este Total fin de diversión. semana. Sí, así es. Estupendo, Frederick. Muchísimas De gracias. nada. Gracias a ti y por supuesto a tu agencia de viajes. De nada. Gracias, mil, mil gracias. Sí, voy a despedirme, pero antes déjame avatar un segundo decir que la librería Z tiene en este momento para usted, Gastón Presidente, una campaña soñada por Nico Chiesa, por un Perú bien papeado. Ajá. Un libro en el que se piensa y se habla, Nico habla y piensa sobre Gastón y lo que ha significado la revolución de Gastón, ¿verdad? Una revolución no solo en la gastronomía, sino también en la identidad y en el sentido y en el estado del ánimo de los peruanos. Aquí hay un libro de Joan Guimarães que se llama Toledo vuelve, agenda pendiente de un político tenaz. ¿Ah? Aquí aparece Toledo como si fuera Obama o Clinton, ¿no? Todos los gringos hacen su libro también. Acá también Toledo ha hecho su libro. Se llama Toledo vuelve. Muy bien. Y aquí hay un libro que me gustaría comentar con el autor, Nano Guerra García, ¿y dónde está la riqueza? La revolución de los emprendedores peruanos. Los emprendedores, esos son los héroes del Perú, en efecto. Y Nano Guerra García ha publicado ¿dónde está la riqueza? Gracias a la librería Z. También está, por supuesto, al alcance de todos, la última edición de América Economía. Perú In, con un estudio realmente interesante sobre cómo ha crecido la inversión hotelera en el Perú y con columnas editoriales, por supuesto, siempre de mucho nivel, en este caso como la de Jorge Medina, por ejemplo, que habla sobre los intraemprendedores. Yo voy a convidar un día a Jorge Medina para hablar con él de este mismo tema, porque es también un tema que no tocamos y un desperdicio a la hora de valorar lo que estamos creando, la empresa en la que estamos participando, en la que trabajamos, de la que formamos parte o dirigimos. Y también está a la venta Cosas. Cosas, el último número de Cosas, también está allí para todos, lista y hay una nota, y esta nota la marqué porque me pareció sabrosísima, sobre Eusebio Leal, el restaurador de La Habana Vieja. Una nota muy simpática y pues ya le informé sobre lo que tiene, lo último que hay para leer, gracias a la librería Z. Y ahora me despido porque ya son, uy, 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 ya está Valentín enojado porque me pasé 4 minutos. Hasta mañana a las 9 en punto de la noche nos reencontramos. Muchas gracias.